Bueno, pues como bien has dicho, el Partido Popular del Puerto de la Cruz siempre se ha caracterizado por hacer una oposición constructiva, una oposición destinada a que el municipio mejore. Y en estas circunstancias que estamos viviendo, que estamos viviendo todos, a nivel eh, no solo municipal, sino a nivel internacional, pues toca dar el dodo de pecho y no encontramos esa respuesta en el, en, el gobierno, en el gobierno local. Vivimos en una ciudad turística, a nadie se le escapa, que dependemos de lo que dependemos, vivimos de lo que vivimos. Y ahora más que nunca hay que estar del lado de aquellos que eh, están teniendo más dificultad para poder desarrollar su actividad. Desde el Partido Popular, en esa labor constructiva, hemos presentado 35 medidas desde el día 14 de marzo. Inicialmente tenían una perspectiva, luego han ido modificándose, hemos ido eh, aumentándolas, mejorándolas, y hemos presentado esas 35 medidas a las que se han sumado últimamente cuatro propuestas más. Todas iban destinadas a que aquellos que ya estaban sufriendo esta crisis pudieran... Mitigar ese efecto, pero no hemos encontrado de momento respuesta en el grupo de gobierno. De momento todavía siguen pensando cómo las pueden implementar y siguen estudiándolas. Eh, en el primer pleno extraordinario que tuvimos a través de videoconferencia propuesto por el Partido Popular, insistimos, dimos argumentos para que se pudiera desarrollar. Acordamos institucionalmente de estar unidos para poder hacer frente a esta, eh, a esta nefasta situación. Eh, ...se acordó que las propuestas tanto del Partido Popular como de la Coalición Canaria... ...se estudiarían en comisiones, eh, en las diferentes comisiones municipales... ...y eh, que posteriormente, antes del día 15, se convocaría un pleno... ...para someter a aprobación a aquellas que correspondieran... ...hoy, todavía no sabemos qué propuestas va a aceptar el equipo de gobierno... ...y nos han presentado un documento... ...que nos piden que trabajemos ahora para mejorarlo... ...un refrito de todo lo que ellos han imaginado que han hecho... ...porque no se ha hecho absolutamente nada más lo que nosotros hemos propuesto y que no sirve para absolutamente nada. Desde el Partido Popular estamos absolutamente descontentos con la gestión que se ha llevado eh, con todo esto. Creemos que esto, eh, Puerto de la Cruz es un municipio sumamente importante, ya no solo por lo que hay dentro de esta ciudad, sino por lo que significa en esta comarca, y no podemos eh, permitir que ningún empresario se haya podido acercar a día de hoy al ayuntamiento a recibir ningún tipo de ayuda. No existe esa posibilidad y, por tanto, no conoceremos a ningún eh, vecino, a ningún ciudadano, a ningún autónomo que a día de hoy haya podido eh, ser ayudado por parte del ayuntamiento. Y eso es lamentable en una ciudad que tiene un remanente de tesorería de 19,5 millones de euros. Sí, tenemos un remanente de tesorería de 19,5 millones de euros, del cual se puede utilizar el 20% para ayuda, eh, para atenuar los efectos sociales de esta crisis, porque así ya se ha permitido. Eh, pero además tenemos un presupuesto de 43 millones de euros que a día de hoy tiene que ser reestructurado de urgencia. Es lo que pedíamos desde ese día 14, que 500.000 euros de ese presupuesto fueran destinados a poder paliar esa situación con la perspectiva de aquel entonces, que eran 15 días en el que iba a estar este estado de alarma. Era lo primero que se planteó. Con 15 días podemos pagar las cuotas, eh, durante 15 días se pueden pagar las cuotas de los 2.100 autónomos que hay en el municipio, eh, eh, pero con 500.000 euros. Eso era lo que planteábamos. Ahora ya estamos en otra realidad y sin embargo el gobierno está hablando de que va a destinar 500.000 euros ahora, está aceptando esa propuesta del Partido Popular cuando ya han pasado más de dos meses desde esta situación. 500.000 euros ahora no dan para absolutamente nada y más teniendo en cuenta que ni siquiera se han aprobado unas bases para ello. En el pasado mandato a nosotros nos pedían que precisamente en referencia al remanente tesorería fuéramos valientes y nos saltáramos esa ley, que es la ley de estabilidad presupuestaria. Que nos asaltáramos saltáramos y que hiciéramos frente a las necesidades del municipio. El gobierno del Partido Popular y Coalición Canaria lo hizo. Tiramos para adelante y en muchas ocasiones nos saltamos la regla de gasto y afrontamos las necesidades del municipio. Ahora pedimos la misma valentía a este equipo de gobierno, que con 19,5 millones haga frente a las necesidades de este municipio, a las necesidades de empresarios y a las necesidades de, de, de vecinos. El problema que vemos es que hay incapacidad ante cualquier propuesta del Partido Popular como documento, 35 medidas las que hemos presentado, todo es un no, para todo hay una imposibilidad y para todo hay un reparo. Cuando uno quiere hacer algo, realmente lo puede hacer. Y en política creo que es más importante la inteligencia que el contar con mucho dinero. Y en este caso creo que se cuenta con lo segundo, pero no con lo primero. Una crítica que venimos haciendo desde el principio de este mandato es que este Gobierno está centrado en las fiestas y olvida lo más importante. En los tiempos que corren, no podemos estar centrados en muecas. Independientemente de que sea una, una acción muy importante para la dinamización comercial del municipio, la perspectiva no es muy alentadora. La perspectiva eh, no permite que estemos destinando medios a estudiar sobre esto. Ahora mismo, como comentaba, no tenemos una línea de subvención para la pequeña y mediana empresa en este municipio que le permita abrir las puertas en estos días. Nos hemos encontrado con que muchos empresarios no van a poder abrirla. Por tanto, creo que ahí es donde tendrían que estar centrados los esfuerzos y no en esta fiesta y en alguna más en la que están centrados, como bien nos han comunicado en eh, las diferentes comisiones que hemos tenido. Es una muestra más de cuál es la prioridad de este, de este grupo de gobierno, eh, es, una, prioridad, es una, una muestra más del de desgobierno que está sufriendo este municipio y el Partido Popular ya les ha comunicado que hasta aquí llegamos que si esas son las prioridades del equipo de gobierno el celebrar Mueca o el Carnaval de verano con nosotros no van a contar nosotros ahora mismo estamos más preocupados en establecer aquellas herramientas adecuadas para que la actividad comercial y empresarial del municipio se pueda desarrollar pero la actividad básica es la de abrir la persiana y poder vender productos o abrir un hotel y poder recibir a todos y cada uno de aquellos que quieren venir a visitarnos, como siempre lo han hecho. Pues no, la, la realidad es que no. La realidad es que la, la, la Administración, en esta época de crisis, cuando todo el mundo se ha puesto las pilas y ha implementado los servicios a través de las nuevas tecnologías, eh, en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz no ha sido así. Eh, esto nos lo transmiten muchos empresarios con los que hemos tenido videoconferencias, nos hemos reunido con ellos y nos han transmitido que todos son dificultades, todos son problemas. No se ha acelerado nada para que sea más fácil eh, los trámites administrativos. Frente a lo que comunica el equipo de gobierno, que se ha priorizado en esto, nosotros no hemos visto absolutamente nada. Sigue existiendo el mismo problema para que cualquier persona acceda simplemente a un certificado de residente o un certificado de empatronamiento o para que pueda hacer cualquier... Eh, solicitar cualquier tipo de licencia a través de la web, cuando yo creo que ahora mismo las circunstancias más que nunca lo requieren. Vivimos en, un, en una Administración que, lejos de seguir avanzando, como se hizo en el mandato pasado, se ha quedado anclada, no ha seguido progresando y nosotros desde el Partido Popular seguimos eh, insistiendo en que no hay que quedarse aquí. Prueba de ello es que hace escasamente tres meses propusimos que se contratara una plataforma para atender a cualquier ciudadano a través de, eh, a través de una página web, eh, que simplemente el concejal no se tuviera que molestar en recibir a una persona en su despacho o un técnico no tuviera que eh, obligar a que una persona se desplazara desde cualquier punto del municipio a la, al, al ayuntamiento, sino que lo pudiera hacer a través de una plataforma que ya existe, y pusimos ejemplo, lo estamos haciendo, está minutado, está grabado y se crea una seguridad jurídica también para el administrado. Esa la rechazaron porque entendían que no procedía y creemos que ahora mismo hubiera sido de gran utilidad estamos esperando a ver cuál es la reacción pero como decimos dos meses después de dos meses de esta situación no hemos encontrado una respuesta contundente para poder paliar la situación eh, tan grave que estamos viviendo realmente es que no puedo dar por suspendido porque no ha habido acciones no hay nada más lejos de, de, de la realidad eh, simplemente se han limitado a repartir guantes o mascarillas en un momento determinado o a impulsar una medida que desde el partido Pop eh, popular les, les, les recordamos que era la de donar eh, unas impresoras 3D que habíamos adquirido en el mandato pasado para la elaboración de respiradores cuando se necesitaban. Lejos de eso, poco más se ha hecho. No hay ninguna ayuda, los expedientes todavía se están iniciando para implementar aquello que están vendiendo por todos lados y acciones que creemos que son importantísimas como es la reducción del IBI, que tiene un recorrido que tiene un procedimiento administrativo lento y largo, no se ha iniciado todavía y eh, primero mentían diciendo que no se podían y ahora dicen que no se interesa porque no les interesa porque eh, bajaría la recaudación municipal. Medidas como intentar hacer una modificación del IAE, intentar hacer una reducción de la tasa de ocupación de la vía pública, todo, todo a día de hoy eh, es, una, eh, es una, una nebulosa. No hay nada, no hay ningún expediente, no hay absolutamente nada, por tanto, no podemos decir que haya sido malo, lo que estamos diciendo es que es inexistente y esto no lo puede permitir un municipio como el Puerto de la Cruz.